Hey, muy buenas a todos, gente, ¿dónde estáis? Soy Mr. Crero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo. Esta vez, gente, no es de Fortnite directamente, es indirectamente de Fortnite. Pero bueno, quería hacer este vídeo para enseñaros una cosita muy interesante, la cual mucha gente ya sabe, pero otra mucha parte de la gente no lo sabe, ¿vale? Así que voy a decirlo en este vídeo para que todos quede claro. Y simplemente os voy a pedir una cosa: si os ha servido el vídeo o se lo habéis dicho a algún amigo vuestro la página y tal, quiero que tanto vosotros, tanto vuestro amigo, deje un likeazo por el vídeo, ¿vale, gente? Antes de empezar con el vídeo, gente, y enseñaros la página web, ¿vale?, de las estadísticas, quiero hablar sobre un tema que a mí la verdad es que no me gusta mucho de lo que estoy viendo por vídeos de YouTube, ¿no? Que es el tema este de aquí. Como estáis viendo ahora mismo, gente, lo que me refiero, ¿vale?, son estos, este tipo de vídeos de Ninja vs. Daekwon, Ninja vs. Myth, Ninja vs. CDN, no sé qué, Daekwon Destroy Ninja. Esto, gente, no me quejaría si esto fuese real, ¿no? Si se enfrentaran los dos en una partida. Pero es que el 99% de los vídeos son falsos. O sea, es increíble. O sea, son los mejores momentos de los dos y ya está. Y luego, te acabas de ver el vídeo y encima no te dicen: bueno, pues el mejor es este. Obviamente no lo van a decir porque la habilidad no se puede, no se puede medir, ¿no? No puedes decir: bueno, pues Ninja tiene un 74,1 de habilidad y el otro tiene 71,5 de habilidad. Obviamente no, ¿vale? O sea, eso no se puede medir. Pero ¿por qué digo esto, gente? Básicamente digo esto porque mucha gente se pregunta todo siempre: ¿quién es el mejor del mundo? ¿Quién te parece mejor? No sé qué. Vale. Lo que decía, mucha gente se pregunta siempre: ¿quién es el mejor del mundo? ¿Quién es el mejor de España? ¿Quién te parece el mejor? No sé qué, ¿vale? Entonces, yo, sinceramente, ¿vale? Como ya sabéis, la habilidad, una persona que lleva solamente una partida en el día jugada y una persona que lleva como 5 horas jugadas a Fortnite seguidas, obviamente, la persona con 5 horas va a estar más entrenada y más calentada para poder rivalizar contra el rival, ¿no? En cambio, la persona que haga la primera partida no va a tener tanta habilidad. ¿A qué me refiero? Que la habilidad, ¿vale?, no se puede medir y no se puede saber quién es el mejor a no ser que se enfrenten en un 1 versus 1, ¿no? En mismas condiciones, obviamente. Si uno tiene un fusil gris y otro tiene un Ascar de oro, pues obviamente tiene ventaja el de Ascar de oro. Aunque, bueno, puede pasar de todo. Ya sabéis que Fortnite puede pasar de todo en 1 versus 1. Básicamente, gente, todo el rollo que os he dado, ¿vale?, no es por nada, ¿vale? No es por ningún motivo. En la página que os voy a enseñar ahora, ¿vale?, salen todas las estadísticas de todos los jugadores de Fortnite. O sea, ya pueden ser estadounidenses, estadounidenses, españoles, lo que sea, ¿no? Pues salen todas las estadísticas de todo el mundo que conozcáis de que juega Fortnite, ¿vale? En fin, vamos a ver la página web. Recordad, la tenéis por la descripción por si queréis entrar y buscar vuestras estadísticas o la de algún youtuber que os molaría ver sus victorias, sus bajas o lo que queráis, ¿vale? Bueno, gente, pues esta es la página, ¿vale? Esto es Fortnite Tracker, ¿vale? Es una página que se dedica a recopilar todas las estadísticas de todos los jugadores de Fortnite, ya sea PC, Xbox o Play, ¿vale? Por ejemplo, vamos a empezar por mí, ¿no? Por mí mismo. Aquí, si queréis encontrar a alguien, ¿vale?, yo que sé, imaginaros que queréis buscar las estadísticas mías, o queréis buscar las vuestras, o queréis buscar las de, yo que sé, la de Willy Rex, ¿no?, por ejemplo. Pues aquí tenéis que poner vuestro nombre de Play, de PC o de Xbox, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, ¿vale?, elijo Play, que ya está elegido. Y bueno, ya tengo por aquí elegido Mr. Quiero10, ¿vale? Le damos a Enter. Y aquí, cuando cargue, gente, tararán, música de ascensor. Vale, para arriba la silla. Vale, gente, aquí tenéis las estadísticas mías, ¿vale? Aquí tenéis todo, básicamente podéis ver los últimos 7 días he jugado 134 partidas, he ganado 38 partidas, el win rate es de 28, no sé qué, ¿vale? Las bajas, el KD, las bajas, proporción bajas y muerte. Podéis ver de todo aquí, o sea, podéis ver todas mis estadísticas en solo, los puntos que tengo, las bajas que me hago por cada muerte, que son 8,8. La verdad es que está bastante bien, casi 9 bajas por partida antes de morir. También tenemos un win rate de 30%, no sé qué, tenemos ahí una media de 9 minutos por partida. Ya sabéis que si caéis al principio y morís, pues una partida que os contará unos 20 segundos, ¿no? Así que mala suerte esa partida, la verdad, tendríamos mucho más, pero
Y aquí a la derecha tenéis todo, ¿no? Por ejemplo, Season 3 stats. Aquí podéis ver que somos nivel 91 en la temporada 3. Tenemos 222 wins en esa temporada. Luego os salen también las wins que tenemos en la Season 1, en la Season 2. Que por cierto, estamos superando ya casi la Season 1 y quedan 30 días todavía. Así que yo creo que vamos a hacernos más victorias que en las temporadas pasadas. Pero bueno, aquí tenéis las estadísticas generales. Lifetime stats. Estas son las estadísticas totales, ¿vale? Ahora mismo tenemos 849 victorias. Tenemos 1.343 puestos top 3, top 5, top 10. Y bueno, tenemos muchas cosas más, ¿no? Un millón de puntos, 3.500 partidas jugadas, ¿no? Aquí podéis ver todas las estadísticas mías. Podéis ver incluso las bajas que me hago en las partidas cuando las gano o cuando las pierdo, ¿vale? Está bastante guapo, la verdad. Lo dicho, aquí podéis buscar las estadísticas de cualquier persona poniendo su nombre y poniendo la plataforma. Luego también podéis iros a leaderboards, ¿vale? Y aquí tenéis los leaderboards generales, aquí. Podéis encontrar aquí de todo. O sea, ahora mismo podemos poner, por ejemplo, que de todas las plataformas, ¿vale? Todas las plataformas. Yo qué sé, modo solitario, ¿vale? Y que cuenten las wins. Pues, por ejemplo, el que más wins tiene del modo solitario en todas las plataformas es Alex Rami Gaming con 2.700 victorias, con 5.800 partidas jugadas, como podemos ver. Luego tampoco por aquí, yo que sé, por ejemplo, está Miz el top 9. Por ejemplo, a ver, ¿quién más? Está Chiao, que es español. Os lo juro que Chiao es español, pero no lo conoce nadie. O sea, al menos yo no he escuchado nada de él nunca. Pero la verdad es que tiene muchísimas victorias. Tiene 1077 victorias en solo. Es muy, muy bueno, la verdad. Vale, bueno, como podéis ver, Ninja tiene 995. Bueno, en fin. Podéis ver la estadística, ¿no? Podéis también buscar, pues eso. Podéis poner, yo qué sé, solamente PlayStation 4, ¿no? Por ejemplo, modo solo y victoria. Por aquí pues está el Rami Gaming porque juega en Play 4, pim pam. Y nosotros estaremos por aquí, ¿no, gente? Estaremos muy cerquita. Mira, estamos aquí, top 54 de Play 4, no está mal, ¿no? 587 victorias en solo. Bueno, podéis poner de todo, ya digo. Podéis poner todas las plataformas, la que queráis, Xbox, Play y PC, o todas. Podéis luego cambiar entre modos diferentes. Por ejemplo, vamos a poner otro modo. Vamos a poner el modo de... Bueno, podéis poner todos los modos, solo, squad o dúo. Y ahora han añadido hace poco la temporada 3, que podéis ver las estadísticas que tenéis en la temporada 3, en tanto en solo, tanto en squad, tanto en dúo, está bastante bien. Categorías, esto también es muy importante porque yo que sé, por ejemplo, una persona con muchas victorias como es Alex Rami Gaming, lo estoy mirando el otro día y tiene, por ejemplo, una proporción de 5 bajas por partida, ¿no? Que yo que sé, por ejemplo, nosotros cuando ganamos ya sabéis que mínimo, casi todas las partidas, mínimo 10 bajas no hacemos, ¿no? Porque vamos siempre muy a saco. Alex Rami Gaming es un jugador más táctico y hace menos bajas. Entonces, aquí podéis poner, por ejemplo, la gente que más kills tenga, por ejemplo, kills. Le damos aquí y, bueno, como podéis ver, en solo, espérate, solo, vamos a poner, por ejemplo, en todo, ¿vale? En todos los modos. En todos los modos, como podéis ver, el que más bajas tiene en todas las plataformas es Ninja, como podéis ver. Tiene muy pocas victorias, pero todas las partidas que hace, aunque pierda, ya digo, hace un montonazo de kills y tiene 46.880 kills. Una barbaridad increíble. Luego pues, por aquí tenemos pues más gente, ¿no? Por aquí con las partidas jugadas, pim pam, tal cual, pim pam. Luego, gente, ¿vale? Podéis ponerlo aquí en región filters. Podéis poner, por ejemplo, que queréis, yo qué sé, por ejemplo, solamente jugadores europeos. Y yo qué sé, podéis poner también que solamente jugadores de, yo qué sé, de vuestro país, ¿no? Buscáis vuestro país. Yo en mi caso voy a poner España, ¿no? Y por ejemplo, en el ranking. ¿Turquía? ¿Spain? ¿Dinamarca? ¿Pero qué está pasando? Bueno, gente, lo he intentado, no sé, está bugueada la página ahora mismo. La verdad es que ayer funcionaba, no sé por qué ahora pones el país y te sale un país aleatorio, la verdad, no tengo ni idea. En fin, aquí, ¿vale? Como ya lo podéis ver, podéis poner vuestro país y que os hagan solamente las personas que sean de vuestro país y poder ver en qué ranking estáis, ¿no? Por ejemplo. Luego también, pues, por ejemplo, tenemos mucha más categoría, como podéis ver. O sea, podemos ver minutos jugados, partidas jugadas, que baja por minuto, el porcentaje de win rate. Tenéis un montón de cosas que podéis cambiar aquí y podéis ver, pues, el ranking, ¿no? Ya digo, aquí no se ve el mejor jugador, sino el mejor jugador de cada modo, ¿no? Digamos, de, yo qué sé, de quién tiene más wins, de quién tiene más bajas, de quién tiene
yo qué sé, mayor que cantidad de minutos jugados, ¿no? Hay un montón de leaderboards. Ya digo, aquí no se puede medir cuánta habilidad tiene cada uno, así que no se puede saber quién es el mejor del mundo en general, pero podéis haceros una idea con esta estadística, que son números reales, ¿no, gente? Así que nada, espero que os haya molado mucho el vídeo, gente, que os haya servido. Ya sabéis, si os ha servido el vídeo y sabéis pasar la página a algún amigo vuestro, me gustaría que viniese vuestro amigo mencionando a vosotros, ¿no? Diciendo, me ha recomendado el vídeo un amigo mío y me ha servido muchísimo. Y que lo mencione y le mandaré un saludazo, ¿vale? En fin, lo dicho, muchas gracias por ver el vídeo, gente. Y nada, gente, nos vemos en la próxima. Adiós.